Bienvenidos a los consejos laborales semanales del Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad. Hoy vamos a hablar del consejo laboral número 45. ¿Sabía que la rehabilitación vocacional puede ayudarle con el cuidado de niños y ese gasto? Si necesita cuidado infantil para participar en los servicios de rehabilitación vocacional y no puede obtener asistencia para el cuidado infantil a través del Departamento de Seguridad de Economía en Arizona, o por sus siglas en inglés, DES, o otro programa público y que pueda satisfacer la necesidad económica, DR puede ayudarlo. Usted deberá primero solicitar y que se le niegue el cuidado infantil por DES. Y una vez ya negado, tiene que pasar esta información a su consejero de BR. Si BR aprueba su solicitud de ayuda, tendrá que elegir de una lista de proveedores para el cuidado infantil que son aprobados. Si no puede encontrar cuidado infantil, es una barrera para que usted participe en los servicios de BR para alcanzar su meta de empleo. Pida ayuda a su consejero de BR. Un ejemplo. Marta es un cliente de BR con un niño de 2 años. Necesita cuidado de niños mientras toma un curso para actualizar su conocimiento de información y buscar trabajo. Marta debe pedir a su consejero de BR que pague por el cuidado de niños y agregue este servicio a su plan de empleo. Ahora, para obtener otros informes o recursos sobre este tema, consulte los enlaces a continuación. Gracias.